En Buga, en el Valle del Cauca, siguen esperando resultados de las investigaciones por la masacre de 5 jóvenes. Sus familiares aseguran que sus hijos no tenían amenazas. A la vereda Cerro Rico, de este municipio del centro del departamento, llegaron 3 hombres armados a la finca Santa Marta. En el ataque murieron 5 muchachos que departían allí. Otras 2 personas resultaron heridas. Jacobo Pérez Vázquez es el hijo de Wilson Alberto Pérez, el dueño de la finca donde ocurrió la masacre. Este joven de 18 años era miembro del club Huracanes Buga de hockey y soñaba con ser el mejor como deportista en hockey patín, pero la muerte lo venció en su lucha por sobrevivir. Sus sueños se esfumaron por los disparos en contra suya y de otras personas de su familia. Allí estaban 6 jóvenes más que partían con Jacobo Pérez en una fiesta de la misma finca. Una de las hipótesis es que los desconocidos habrían llegado al predio hacia las 2 de la madrugada del domingo, preguntando por Jacobo Pérez. Su padre habría dicho que al parecer intentaban secuestrar a su hijo, pero la fiscalía aún sigue investigando. Otra de las víctimas fue Nicolás Suárez Valencia, también aspiraba a seguir entrenando en el mismo club Huracanes Buga de hockey. Otra de las víctimas fue Juan Pablo Marín, de 18 años. Sara María Rodríguez García, por su parte, tenía 18 años. Su padre es un médico que labora en el Hospital Divino Niño de Buga. La quinta víctima es una joven de 17 años a quien identificaron como Valentina. Se conoce que se había graduado de bachiller recientemente. Los heridos son Santiago Tascón, quien sufrió una herida en el abdomen, y el mayordomo Ramiro Antonio Martínez, de 60 años. Este último recibió 2 disparos a la altura de la parte inferior de la espalda y en el costado izquierdo de su cuerpo. Ambos estarían estables. La alcaldía de Buga y la gobernación del Valle del Cauca anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos, de los cuales 50 millones son aportados por la administración municipal. El departamento pone los otros 150 millones. Con el esclarecimiento de este caso, la sección Alcazanare llegó a 100% del esclarecimiento de los casos que por violencia de género se presentaron en 2020, cuando se reportaron 4 feminicidios en ese departamento del oriente del país. La primera penal municipal de Yopal cobijo con medida de aseguramiento privativa de la libertad para cumplir el establecimiento carcelario al señor Jorge Enrique Silva Chacón, de 67 años de edad. Es señalado de ser el presunto responsable del feminicidio de una mujer de origen extranjero de 27 años de edad, con quien al parecer sostenía una relación sentimental y luego de una discusión la hirió con un arma cortopunzante, causando la muerte de la misma. Hechos ocurridos en el municipio de Yopal el mes de abril del año 2020. Los cargos formulados por la Fiscalía no fueron aceptados por el ciudadano Silva Chacón.